Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy estamos en retro. Quiero decirles que esta blusa hace muchos años, todas mis tejiamigas las tejían en todos colores. Hacíamos muchas blusas así con estos cuadros que son como piñas y les encantaba. Muchos años se dejó de usar, pero nuevamente ahorita estamos agarrando todas estas ideas bonitas de los años pasados para volver a tejerlas. ¿Qué tal se ve? A mí me encantó, está súper fácil, son dos prendas, dos piezas iguales, miren la parte de atrás y la parte de adelante son dos cuadros y luego nada más maniguita. Está bien divertida para tejerla, bien fácil y aparte se van a ver hermosas, así que quieren tejerla conmigo, pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer este blusón, vamos a ocupar 400 gramos de una hilaza de grosor medio que vamos a tejer con un ganchillo del número 3,5. Acuérdense que esta es una talla grande como XL y ahora sí comenzamos. Está formada por dos piezas y vamos a empezar tejiendo dos cuadros iguales, que uno va a ser para la espalda y otro va a ser para el frente. Vamos a iniciar por la parte del centro y ya luego vamos a ir haciendo unas piñas que terminan en casitas. Es muy sencilla, muy fácil y bonita. Yo sé que la van a poder hacer muy fácil, van a poder ocupar los colores que quieran y también la van a poder tejer en la talla que ustedes quieran. Yo la voy a hacer grande, talla grande, porque la voy a hacer para mí, pero ustedes van a poder poner la talla que necesiten y la van a poner de esta manera. Vamos a ir agregando vueltas después de la piña, vueltas, a que tengamos el ancho de nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a medir la parte de nuestro busto, que dé de lado a lado y ahí paramos. Yo voy a tejer estas vueltas, pero ustedes van a medirse. Acuérdense que no todas las personas tejemos igual y también a lo mejor nuestra lana, nuestro estambre con el que tejemos es más grueso, más delgadito. Así que es importante que ustedes se midan de lado a lado y que les llegue de lado a lado de su busto y esa va a ser su talla. Bueno, pues ahora sí comenzamos. Vamos a iniciar tejiendo 5 cadenas. Y vamos a cerrar en círculo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Cerramos en círculo. Siempre que cerremos en círculo hay que tejer con los dos hilitos. Así cerrar con los dos hilos, el del inicio y con el que estamos tejiendo. Subimos con 3 cadenitas y dentro de nuestro anillo vamos a tejer puntos altos. Yo los voy a tejer de 3 sacadas. Fíjense, sacamos un hilo, luego 2 y luego 2. Vamos a tejer 4 puntos altos. Vamos a contar la cadenita como si fuera el primero. 3 cadenitas y nuevamente 4 puntos altos. Esto lo vamos a hacer 4 veces porque acuérdense que vamos a formar un cuadrado. Miren, cuando terminemos los 4 lados, nos va a quedar de esta forma, como si fuera una cruz. Vamos a unir con un punto deslizado y, miren, así. Y nos vamos a deslizar hasta el hoyito, hasta la casita. Vamos, ay, siempre tomen los dos hilitos, nunca tomen uno nada más. Nos vamos a deslizar con medio punto deslizado hasta el hoyito, ¿sí? Aquí vamos a tejer lo mismo que tejimos 2 bloques, pero ya nada más vamos a tejer 3 puntos altos. Acuérdense que la cadenita la vamos a tomar como el primero. Entonces ya serían 2 y 3. 3 cadenitas y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora fíjense, para pasarnos a la otra esquina, porque esto lo vamos a tejer en las 4 esquinas, nos vamos a pasar con 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4. 10 cadenitas y nuevamente hacemos nuestro bloque doble. De 3 puntos altos, 3 cadenitas, 3 puntos altos, y así nos vamos a ir tejiendo los 4 lados. Recuerden que aquí son 3 cadenitas y aquí son 10, que eso nos va a permitir empezar a formar la piña de esta linda blusa que desde cuando tenía ganas de tejerla. Es una puntada muy antigua, muy bonita, que hace muchos años me la compartió una señora. 3, 4, 5. Desde que andaba yo en las expos y tenía muchas ganas de tejerla porque es algo muy sencillo, y ahorita que estamos de vacaciones la podemos usar como una salida de playa, o si le agregamos casitas hacia abajo podemos hacer un vestido o una blusa corta. Lo que me gusta de esta blusa es que le vamos a poner manguita, y la manga también la van a poder hacer más larga o más corta, y me encanta porque van a poder tejer la talla que ustedes quieran. Así vamos a tejer, nada más nos falta este lado y terminamos. Unimos con un punto deslizado al finalizar los 4 lados. Y miren, nos va a quedar así. Vamos a empezar igual, siempre vamos a empezar igual la vuelta. Vamos a deslizarnos hasta la parte del espacio. Y siempre vamos a tejer. Estas esquinas siempre las vamos a tejer. Lo que va a ir cambiando va a ser el centro entre esquina y esquina. Entonces tejemos igual la esquina, que son 3 puntos altos. 3 cadenitas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora lo que va a cambiar van a ser 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Y vamos a tejer puntos cargados. Vamos a tejer 3 puntos cargados, que serían como medio punto. 1, 2 y 3. Nuevamente 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, y tejemos la esquina, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. 5 cadenitas de cada lado y 3 puntos cargados. Miren, ya terminé la vuelta y vamos a unir con un punto deslizado. Les quiero decir que esto siempre lo vamos a hacer. Unir con un punto deslizado y deslizarnos al centro y tejer la esquina. Para que cuando yo les diga ahorita las siguientes indicaciones, ya tengan empezada su vuelta, ¿sí? Ya saben que siempre es igual. Se deslizan, tejen sus 3 puntos, 3 cadenitas, los puntos altos, y lo único que les voy a dar de indicación va a ser lo que va a ser el cambio de la vuelta para no hacer tan largo el video, ¿sale? Entonces siempre vamos a tener así nuestra vuelta empezada, y también lo que yo les diga de indicación aquí lo vamos a hacer en los 4 lados iguales. Y acuérdense que las esquinas siempre van a ser iguales. Ahora ya tejimos aquí 5 cadenitas, ahora vamos a aumentar a 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a aumentar aquí, en lugar de 3 puntos, vamos a poner 1 más de cada lado, y van a ser 5. 1, 2, 3. Estos déjenlos más apretadito. 4. Y también hay que tomar los 2 hilos para que no se nos abra tanto. 3. 4 y 5, ¿sí? Ya me quedaron 5. Volvemos a tejer 6 cadenas, 3, 4, 5, 6, y tejemos la esquina. Y así nos vamos a ir tejiendo los 4 lados. 6 cadenitas, 5 puntos cargados, 6 cadenitas. 5 cadenas, 6, ahora 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aumentamos 1 de cada lado, ¿sí? Miren, les quiero decir, les voy a dejar tareita. Vamos a ir tejiendo igual a esta vuelta, vueltas iguales, Lo único que va a cambiar es que vamos a aumentar cadenitas. Ahorita les voy a decir cómo. Aquí tejimos 3, aquí 5 y ahora vamos a tejer 7, 2, 4, 5, 6 y 7. Vamos a tejer esta con 7 cadenitas y 7 puntos altos, luego 8 cadenitas y 9 puntos cargados, y luego 10 cadenitas y 11 puntos cargados, y ahí nos vemos. Acuérdense que vamos a ir aumentando de 2 en 2, 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces tejemos esta vuelta y otras 2 y nos vemos ahí. Acuérdense, son 5 cadenitas, 6, 7, 8, 9 y llegamos a 10 cadenitas aquí y a 11 puntos cargados. Miren, tenemos eran las 10 cadenitas. Este es de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9 cadenas. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora en la número 7 vamos a quitar una cadenita, vamos a aumentar una cadenita, pero vamos a quitar un punto alto de cada lado. Acuérdense que llegamos a 11. Ahorita vamos a tejer 9. Entonces vamos a tejer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Y vamos a tejer un punto menos de cada lado. El punto menos vamos a dejar un hoyito y empezamos en el segundo. Siempre que empecemos a tejer una vuelta donde vamos a hacer disminución, vamos dejando el primero y ya nos venimos tejiendo hacia acá. En lugar de 11 vamos a tejer 9, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, y 9, ¿sí? Ahora nuevamente 10 cadenitas y tejemos la esquina. Y ahí nos vemos porque ya en la siguiente vuelta cambia nuevamente. Bueno, ya terminé mi disminución. 10 cadenitas y a partir de esta vuelta vamos a cambiar. Tejemos la esquina, tejemos 3 cadenitas y vamos a agregar un bloque de 3 puntos altos como el de la esquina. Aquí miren, terminando la esquina de la vuelta de abajo, ahí lo vamos a tejer. 2 y 3 puntos altos. 9 cadenas. Vamos a tejer 8 porque como ya pusimos nos va a sobrar ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Vamos a disminuir un punto por lado. Sería 1, a ver, déjenme ver a dónde llego. 3, 4, 5, 6, 7, ok. Nos vamos a poner 7, acuérdense. 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y volvemos a tejer lo mismo que tejimos del otro lado. Son 3 puntos altos. 3 cadenas y tejemos nuestra esquina normal, ¿sí? Bueno, así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. 2 y 3, 3 cadenitas y 3, ¿sí? Vean ya cómo nos va quedando y ya con estas casitas que tejimos vamos a ir disminuyendo la piña. Voy a tejer esta vuelta y nos vemos en la siguiente. Ya habiendo tejido nuestra esquina. Quiero que vean que ya tenemos aquí la esquina y una casita, un hoyito con casita. Ahora vamos a tejer 2, vamos a tejer esta y una más. Entonces tejemos 3 cadenitas, 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, 3 cadenitas y agregamos una más aquí, 1, 2 y 3. Ahora, aquí tejimos 8 cadenitas, ahora vamos a tejer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y quitamos uno más, si ya teníamos 7 puntos, ahora vamos a tejer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 7 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aumentamos lo mismo, una casita acá, la otra acá y la esquina. 1, 2 y 3. 3 cadenitas, tejemos la que va aquí dentro de esta casita. 1, 2 y 3. 3 cadenitas y la esquina, ¿sí? Bueno, les quiero dejar tareita porque ahorita ya todo se repite, ya todo va a ser igual. Fíjense, las esquinas siempre van a ser igual. Y aquí vamos a ir aumentando. Aquí es una casita, aquí ya son 2. En la otra vuelta va a ser 1, 2 y 3. Vamos aumentando una de este lado. En la otra 4, en la otra 5. Y aquí vamos a tejer 5 puntos, luego 3 y luego 1. Y ahí nos vemos, ¿sale? Entonces voy a tejer esta vuelta, la de 3 puntos. Sí, porque aquí son 5. Y luego la de 1. Entonces vamos a tejer 1, 2 y 3 vueltas más, aumentando una casita de cada lado para ir cerrando. Y ahí nos vemos. Ah, y las cadenitas, acuérdense, si aquí son 7, luego van a ser 6 y luego van a ser 5. A ver, ya hice mi tarea. ¿Cómo les quedó a ustedes? Acuérdense que terminamos con 5 cadenitas y un solo punto cargado, ¿sí? Miren, así nos va quedando. Vean cuántas vueltas llevamos. Nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nos quedan 11 y es lo que forma nuestra piña. Acuérdense que todos nos deben de quedar igual y debemos de comenzar dejando uno de los hoyitos al principio porque si no nos queda así como que muy chueco. Entonces así queda. Yo ya inicié la siguiente vuelta, que se acuerdan que les dije que todas las esquinas igual. Fui tejiendo 3 cadenitas, puntos altos, 3 cadenitas, puntos altos. Y ahora vamos a cerrar ya aquí para ya quedarnos con puras casitas. Son 3 cadenitas y aquí tejemos los siguientes el siguiente bloque de 3 puntos alto. Y si ustedes se fijan, ya aquí cerramos y terminamos nuestra piña. Quedó bien bonito. Y ahora sí vamos a seguir tejiendo vuelta, 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 únicamente con casitas. Sigan tejiendo igual, no vayan a apretar su tejido, ni lo vayan a flejar. Acuérdense que siempre debe de ser la misma tensión. Y se fijan, ya ahora sí van a ser puras casitas. Entonces vamos a tejer las vueltas que necesitemos para tener lo ancho que necesitemos para tener la talla. Les voy a enseñar aquí, yo ya tengo uno. Yo ya tengo mi cuadrado terminado y a partir de acá, fíjense, tejí estas que ya son puras casitas. Después de las 5 cadenitas, un punto solito, tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Estas vueltas ya son puras casitas con mis esquinas. ¿Sí? Vean qué bonito queda y esta va a ser la parte de enfrente de mi blusa y voy a tejer. El otro que estoy tejiendo completamente igual es para la espalda. Bueno, cuando ya tengamos nuestros dos cuadrados terminados, nos vemos para que les diga yo cómo vamos a unirlos. Ah, ¿saben que del otro cuadrado no terminen la última vuelta? Nada más tejan un lado, dos lados, para que les enseñe yo cómo unirlo con el mismo tejido. Y también los costados, vamos a unir los costados. Entonces, no, desde un principio nos vemos para enseñarles. Nada más tejan uno de los lados del cuadrado, que sería este, para que les enseñe yo cómo coser los costados, unir costados y unir hombros, ¿sí? Entonces ya saben cuántas vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 porque yo quiero talla grande. Si ustedes quieren talla más pequeñita, pues déjanle menos vueltas a que esto dé lo ancho de su busto de un lado hacia otro, ¿sale? Miren, ya tengo mis dos lienzos iguales con las mismas vueltas. ¿Se acuerdan que les dije que el último que tejí lo iba a tejer con una vuelta menos? Que nada más íbamos a tejer uno de los lados para que les enseñara yo cómo íbamos a unir los costados. Ya uní este lado, este costado, vean, con el mismo tejido. Ahorita el otro lado lo vamos a unir juntas para que vean cómo. Miren, al mismo tiempo que fuimos tejiendo la última vuelta, lo fuimos uniendo, ¿sí? Ya tenemos aquí, lo marqué, dejé el espacio para la manga, hay que medirnos. Uní únicamente 5 hoyitos para los hombros, dejé mi cuello y aquí ya voy a empezar a unir los hombros, que les voy a enseñar de qué manera se teje para unir. Y aquí ya tengo marcada mi manga y esto es lo que yo voy a unir hasta llegar acá donde empecé, ¿sí? Entonces ya teniendo todo esto, vamos a empezar a tejer las mangas. Y la parte de abajo, que lo vamos a hacer como un blusón y le vamos a dejar abiertito para las que tenemos cadera, se nos disimule un poquito. Miren, para la parte de los hombros vamos a unir 5 cuadritos, ¿sí? Entonces aquí ya tengo, lo voy a desbaratar para que vean de qué manera se une. En cuenta que vamos tejiendo acá, en lugar de tejer las 3 cadenitas, tejemos una, prendemos así, sacamos con un deslizado y cerramos y otra cadenita más. Y seguimos tejiendo esta vuelta. Acuérdense que del segundo cuadro dejamos una vuelta sin tejer para irla tejiendo al mismo tiempo que vamos a ir uniendo nuestros dos cuadros. Otra cosa bien importante antes de que empiecen a unir, que tienen que fijarse que este es el frente y este es el frente. La parte del revés, vean cómo se ve el tejido más chinito, eso va para adentro, ¿sí? Identifiquen bien porque es muy fácil que confundan. Esto es el derecho y vean la parte revés cómo va. Inclusive aquí donde tienen la estrella también van a ver cuál es el derecho y cuál es el revés, o las piñas. Entonces vamos tejiendo. 1, 2 y 3, una cadenita y unimos en el siguiente hoyito, ¿sí? Y seguimos tejiendo. Miren, voy a tejer hasta acá, hasta el final igual, y ahí nos vemos para que les diga cómo seguir. Bien, ya llegué aquí a la esquina, entonces vamos a unir la esquina. Seguimos tejiendo la esquina normal y vamos a tejer un pedacito abierto sin unir la parte de atrás para formar la manga, que es el hoyo por donde sale el brazo. Si midan cuántos cuadritos de estos son de cada lado para que los dos lados nos queden igual. Yo dejé 5 hoyitos libres que ahorita les voy a decir cómo los conté. Miren, ahí van 3 cadenitas y 3. Vamos a unir hasta llegar a la parte del costado. Ustedes si quieren pueden ocupar hilo y aguja o con el mismo estambre coserlo, pero creo que es más fácil unirlo así y se ve más bonito el tejido, ¿sí? Que sea parte del tejido y se ve como si fuera una sola pieza, que ya sabemos que tejimos las dos piezas por separado, pero con esta unión vamos a simular que tenemos aparte. A ver, ya casi llegamos. Yo aquí tengo mi marcador, vean. Ya medí mis dos mangas que midan lo mismo. Ustedes vean, yo ahorita les voy a decir cuánto, pero si la sienten muy grande, pues le quitan uno, o si la sienten muy pequeña, le aumentan un hoyito. Acuérdense que esta blusa ustedes la van a tejer a su medida, a su talla. Esta sería la última. Y contamos, fíjense. Vamos a contar la esquina, junto con la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8. Entonces aquí atrás contamos también 8. Esta es la esquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y empezamos a unir acá. Ay, se me desbarató uno. Vi ahí una hebra rara y era que se me estaba... O sea, una cadenita y unimos, ¿sí? Y así nos vamos a ir uniendo todo el costado hasta terminar. Vamos tejiendo y vamos uniendo de la misma manera. Ya dejamos la manga. Vean si está bien y si no, reduzcanle uno menos, cierrenle uno menos. Y ahorita que tengamos unidos los costados y los hombros... vamos a empezar a tejer la manga. Miren, estoy en la parte de abajo de mi blusa, aprovechando que ya acabé de unir. Miren qué bonito se ven mis uniones. Y tengo aquí mi hebra. Voy a empezar a tejer la parte de abajo. ¿Qué creen? Que ya me la medí y ya no le quiero aumentar nada. Ya me quedó larguita como yo quiero. Es un blusoncito, me gustó el largo. Si ustedes quieren más largo, pueden seguir dando así, vuelta, vuelta, vuelta. Vueltas de casitas con la misma puntada, ya sin hacer las esquinas, porque pues ya nada más es tejer en redondo, ¿sí? Pero a mí me gustó mucho el largo, entonces ya ahí le voy a dejar. Miren, voy a tejer así mi orilla y a ver qué les parece. Aquí estamos, hacemos lazada y en el siguiente hoyito vamos a tejer 5 puntos altos. 1. Vamos a hacerlo de 3 sacadas para que nos queden larguitos. 2, 3, 4 y 5. Tejemos un picot, que acuérdense, pueden ser 3 cadenitas o 2, yo los quiero pequeños, entonces les pongo 2 cadenitas, un deslizado y volvemos a tejer 5. Puntos altos, 2, 3, 4 y 5. Y prendemos en el siguiente hoyito con un medio punto. Miren cómo nos quedó. Se ve bonito, ¿no? Lazada y nos vamos otra vez al siguiente hoyito y volvemos a tejer lo mismo. 5 puntos largos, el picot, perdón, altos. Son puntos altos, pero como que los estoy haciendo bien flojitos para que me quede sueltecita la parte de abajo de mi blusón, que no me quede jalado o apretado. El picot, que son 2 cadenitas y un punto deslizado. Y nuevamente 5 puntos. Ay, aquí ya me quedó la hebrita de que uní una bola con la otra. Dos, 4, me falta 1. Y 5. Y prendemos. Si a ustedes no les gustan estos abaniquitos, pues pueden hacer conchitas o simplemente nada más un medio punto con cangrejito. La orilla que ustedes quieran, tienen libertad de tejerla. Bueno, yo me voy a ir tejiendo así y ahorita nos vemos para tejer la manga. Miren qué bonita quedó mi orilla. Bueno, ya terminé, ya corté. Ahora sí ya me voy a la parte de la manga. La manga va a ser muy sencillo. Antes de empezar hay que medirnos las hermosas, porque si ya la tejemos ya va a ser más difícil. Entonces mídansela que les quede bien, que no les quede apretada ni muy grande. Y vamos a empezar a tejer la misma puntada, que fueron 3 puntos altos, 3 cadenitas. 3 puntos altos, 3 cadenitas. Lo único que quiero, bueno, sí, porque vamos a subir la vuelta igual que subíamos en la puntada de acá, que se acuerdan que poníamos un punto deslizado, nos deslizábamos hasta el hoyito, tejíamos 3 cadenitas, va a ser igual. Entonces yo me voy a ir tejiendo esta puntada todo alrededor. ¿Sí? Miren, aquí por ejemplo que están los 2 hoyitos juntos, dejan una casita de 3 aquí y otra aquí para que nos abra un poquito. Lo mismo aquí arriba, dejan 3 aquí, 3 cadenitas y 3 acá, ¿sí? Para que no nos quede muy justa la manga, dejan la flojita. Yo voy a tejer 10 vueltas y al final voy a tejer esta vuelta de abaniquitos que tejí acá para que me quede igual, ¿sí? Bueno, voy a tejer un lado y les enseño cómo me quedó. Miren, de la manga al final yo iba a tejer 10 vueltas, pero me la fui midiendo y me gustó mucho el largo como la dejé y tejí únicamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Tejí el mismo terminado que tejí en la parte de abajo de la blusa y me quedó muy linda. Bueno, debemos de contar cuántas casitas nos quedaron, cuántos abanicos, para que la otra manga sea completamente igual, ¿sí? Ahora, para el cuello, yo le tejí estas conchitas que son muy sencillas. Ahora les voy a enseñar cómo se tejen. Miren, las conchitas del cuello las vamos a tejer así. 1, 2, 3, 4 cadenitas, doble lazada y nos vamos al mismo punto donde empezamos. Y vamos a hacer puntos largos. 1 y 2. Y prendemos. Más o menos calculamos que no nos quede ni muy, muy jalado, ni muy así. Y esta es la forma con la que vamos a terminar esta linda blusa. Ah, ¿saben qué? Como me quedó larguita, se me ocurrió tejer un cordón. Les voy a enseñar de qué forma vamos a tejer el cordón, que este cordón es el que yo ahora vamos a rematar todas las hebritas. Miren, este cordón, ¿dónde está? Ya lo encontré. Miren, es este cordón que les he enseñado a tejer muchísimas veces y que a mí me encanta y es súper sencillo. Les voy a enseñar. Esto es opcional. Si ustedes quieren, lo pueden hacer y si no, su blusita sí les va a quedar muy linda. Miren, yo tejí 2 metros de cadenita y ya que tenía mi cadenita bien larga, me fui tejiendo con punto deslizado. Metemos y sacamos. Nuevamente en el que sigue. Metemos. No se vayan a brincar puntos, cadenitas, ni tampoco se vayan a comer, porque si no alargan o achican mucho su cordón. Ahora también tienen que tejer esta segunda vuelta como que bien flojita, para que también no reduzca el tamaño, ¿sí? Porque luego hacemos una cadenita de 2 metros, nos va quedando de 1,5 metros, porque tejimos muy apretado. Y vean, de esta manera queda redondita, queda linda y lo van a poder meter entre su tejido. Mídansela y un poquito a la cadera. Si quieren el moñito de un lado, pueden empezar. Y lo van a meter así entre los hoyitos, que les vaya quedando derechito, ¿sí? Como si fuera un pasalistón. Bueno, pues a mí me encantó esta blusa. Esta blusa es de una puntada muy, muy antigua, que la hice hace muchos años y que quise volver a tejer para ustedes. Hay que rematar todas nuestras hebritas muy bien, dar una ligera planchadita, metan su cordón en el lugar donde ustedes les quede bien su cintura. Y pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, si les gustó, ¿verdad que está bien fácil? Pues diviértanse tejiéndola en todos los tonos, y ya saben que si ustedes le agregan más tejido hacia abajo, como les explico en el video, pueden tejer un blusón, un vestido largo, lo que ustedes quieran. También la manga la pueden hacer más larguita o más corta, como ustedes quieran. Bueno, pues me encantó tenerlos. Recuerden que los quiero invitar a todos a que se suscriban a mi canal, a que me sigan también en los miembros exclusivos, a que se unan en las membresías, a que me regalen un like, que me comenten y que compartan este video. Bueno, pues ahora sí, recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy, y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.